Estrebrito. Perdón, hay una noticia no, no sé, no. de último momento. Canta y ¿De ¿De No, de no de Esta radio con una noticia de último momento? Oh. ¡Apa! Noticia de último momento en River. Noticia de último por llegar? momento en River. ¿Yarroch? Bochini. Hola, Seba, <laughs> compañeros, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos, ¡Hola, Oscar. Sí, así es. Marcelo Gallardo tiene a su segundo refuerzo. Hay acuerdo verbal. Ahora sí, definitivo, entre River y el Inter de Porto Alegre por ¡Apa! Fabricio Bustos. El lateral va a estar viajando seguramente mañana al país para hacerse la revisión médica, para Me firmar jugador, ¿eh? el contrato hasta diciembre de 2027. Lo que ocurrió fue que el jugador hoy presionó por la mañana, se movió aparte del, plan, del plantel del Inter de manera diferenciada. Luego hubo una reunión entre su representante y los dirigentes del Inter. Y se destrabó la situación que venía frenando el pase. En breve, Bustos será el segundo refuerzo de Gallardo después de Petzela. Sí. Obviamente, que después oh. llegaron los que habían venido con De Michelis. Sí, sí. Hablo de Vareiro. Hablo de Felipe Peña, de Gatton y de Ledesma y de Franco Carboni. Todo se destrabó, ¿no? Parece fluir todo, ¿no? Todo, tremendo. Es como si hubiese. ¿Viste? La, 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 aceite, abrieron ¿no? la canilla. Abrieron la canillita, <laughs> abrieron la canillita <la>, <laughs> Y ahora sale todo. ¿Viste? Antes no. Claro, ahora sale todo. No, mercado Claro, ¿eh? hicieron dos mercados. ¿Cuántos llegaron ya? ¿Cien? Gallardo. Están duplicando el anterior, sí, el, del, el mismo. No, dos. Mamá, eh, mamá. Pero eh, falta una situación, compañera. Pesela. Sí, caso, mi, pregu Bustos mi pregunta es no. si va a haber un nuevo evento de presentación de refuerzos. Sí, sí, porque ya lo hubo. Ya ya hubo. Sí. Regra, hubo dos mercados de pase, River. Sí, sí, pero dos mercados de Mesa. mesa. En el, ca bueno, en el bueno, caso de Pesela. Pesela. Pesela, mesa y. Eh, eh, Bustos, ahora Tres. En el caso de Pesela, pasó por cuento la situación de Mesa. Pero no se frena ahí, ¿no, Bochini? Ah, bueno. No se frena ahí, pero la situación es la siguiente, Oscar. En estos momentos son las once y media de la mañana en Monterrey. Habrá en un par de horas una última reunión, esperan en River para que el jugador pueda destrabar la situación que también lo tiene sí. frenado en México. Olvídate. Desde ayer, Mesa tiene las valijas preparadas, las valijas embaladas, todo listo, esperando que los dirigentes del Monterrey le digan: podés volar porque está todo cerrado con River. En realidad, Volá. el acuerdo entre River y Monterrey ya está hecho, pero. Quedó sumido el equipo mexicano en una crisis deportiva después de que era eliminado de la League Cup. Y hay mucho frente interno abierto. Y el presidente Noriega no lo quiere largar porque no quiere asumir ese costo. Político porque es el jugador el más Ortiz. importante sí, del plantel. Exacto. Se le fue el Tan Ortiz. Exactamente. Y River y el jugador intentan Muy acelerar para que lo liberen hoy. Porque, claro, hay tiempo hasta este viernes a las 7 de la tarde. Sí. Para presentar los cambios, los cinco cambios en la lista de Buena Fe de la Copa, compañero. Me gusta el tan Ortiz, ¿eh? Como sí. técnico. Guarda. Próximamente, ¿Qué, equipos ¿qué, qué, que busquen técnico. Ya tenemos ¿qué, qué, bastante sí. con lo que tenemos acá. Bueno, periodo. pero el tan Ortiz es sí. nuestro también, de acá. Creo que el vivo representante que Mesa, ¿no? El técnico, o estoy diciendo algún... No, Mesa tiene que... a Sergio Carrizo. ¿Sí? Bueno, Creo que Ortiz Sergio no, pero... Carrizo, es sí, el representante... Ah, de Mesa. De, de Mesa. Eh, eh, Carrizo está aquí en la Argentina. Y su socio está en Buenos Aires, en, perdón, en México tratando de destrabar la situación. Pero atención, porque si viene Mesa también, no va a ser el último refuerzo. Para mí va a llegar Apa. un nombre ¿Qué? más a River sí, sí. que ya conoce Gallardo y que no es Juanfer Quintero. Eh, no, ¿Quién falta? <laughs> Te soy sincero, se va. No lo sabes. El nombre no lo tengo, pero sí, pero sí sé que es alguien para jugar de mitad de cancha para adelante, alguien con buen manejo de pelota. De los futbolistas que le gustan al muñeco para tratar de, de romper los esquemas cerrados que le proponen los rivales a River. Señor, gracias, eh. Una más, la última, la última. Está desde ayer el Diablito Echeverri y hoy, tercera práctica, y Gallardo todavía Madre, se va, sí. no para el once para su reestreno contra Huracán. Madre. Vamos a ver si mañana lo para por primera vez. Echeverry para mí sí. con Gallardo sí. va a jugar. Sí, va a jugar. Sí. Va a jugar. Va a jugar. Es más, ve, no, no siento sí. mucha... Eh. Lo va... Rapidito. Sí, sí de rápido, encanto. Con... Ahí está mirando, mira como lo mira. Mira cómo lo mira, 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 por... mira Pitti sí. ahí. Sí.